En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, ante todo gracias a mi comunidad dominicana que una vez más me invita para que compartamos nuestra fe, para que nos alimentemos juntos de la palabra de Dios y de esa manera podamos crecer en nuestro compromiso cristiano. En esta oportunidad, pues nos invita particularmente San Francisco de Asís, porque está muy cercana su fiesta, que es el día 4 de octubre. Y lo que yo les quiero compartir hoy es precisamente una charla sobre espiritualidad franciscana. O sea, este es un dominico que va a hablar de espiritualidad franciscana. Pero ustedes no se extrañen, porque nosotros los dominicos siempre hemos tenido un lazo muy estrecho de cercanía con los franciscanos. Nuestros fundadores se conocieron, cada uno reconoció la obra de Dios en el otro, y es famoso un encuentro y el abrazo que se dieron Santo Domingo de Guzmán, mi fundador, y San Francisco de Asís. Tanto es así que en muchos lugares, cuando llega la fiesta de San Francisco, en muchas de las casas de los franciscanos invitan a un dominico para que predique. Y lo mismo nosotros, cuando llega la fiesta de Santo Domingo, se invita a un franciscano para que predique. Somos muy cercanos, somos de la misma época, del siglo XIII. Además, San Francisco y Santo Domingo vivieron en una época que no fue fácil. Una época con grandes desafíos. Yo quiero recordar brevemente algunos de esos desafíos para que se vea cómo las dificultades, aunque son dolorosas, nos hacen hermanos y nos hacen cercanos. Solo tres dificultades voy a mencionar. Primera, en esa época se estaba propagando mucho la herejía. ¿Qué es herejía? Herejía es una forma de pensamiento y una forma de fe que supuestamente nace del cristianismo, pero que se ha separado en la fe de nosotros los cristianos. Eso llamamos hereje. El hereje es aquel que escoge algo de la fe, se queda con eso, pero niega otras verdades. Así, por ejemplo, en el sur de Francia, por la región de una ciudad llamada Tolosa, había un movimiento herético muy fuerte. Era tan fuerte que era prácticamente la capital, podríamos decir, la capital de la herejía. Entonces había muchos que estaban descontentos con la Iglesia Católica y formaban esos grupos. Fíjate que tiene un parecido con lo que nosotros conocemos hoy. Nosotros hablamos del problema de las sectas. Es muy parecido a lo que conoció Santo Domingo o a lo que conoció San Francisco. Entonces había un problema de gente que, habiendo nacido en la Iglesia Católica, se iba de la Iglesia. Se iban para estos grupos. Eso es lo que en esa época se llamaba y se llama todavía herejía, y se parece mucho al fenómeno de las sectas que se presenta en nuestra época. Bueno, ahí hay un desafío. Segundo desafío que había en la época: muchos de los sacerdotes que había en ese tiempo tenían una baja formación y eran sacerdotes que estaban dedicados, entregados a otras cosas, muchas veces a la simple administración material de sus bienes, cuando no sucedía, con mucha tristeza, que se presentaban escándalos de sacerdotes.
cosas que tal vez hemos conocido también en nuestra época, porque los problemas a veces se van repitiendo. Entonces los sacerdotes no evangelizaban mucho y más bien estaban dedicados a los bienes temporales, algo parecido a decir pastores que no cuidan el rebaño. Y ahí vemos la relación entre los dos problemas. El primer problema que mencioné fue la herejía. Pero luego dice uno, ¿cómo no se va a presentar un problema de herejía si resulta que la gente no tiene buen alimento? Si no están siendo bien atendidos, si no están siendo bien recibidos, alimentados, defendidos, la gente cae. Entonces eso pasaba en tiempo de San Francisco y en tiempo de Santo Domingo. Eso era algo que estaba realmente ahí. La gente pues en ignorancia, sin apreciar, sin conocer verdaderamente la vida cristiana. Y si vamos entonces a una tercera situación, podríamos ver la raíz de estos dos problemas. Y es que muchos en la iglesia se habían apartado de la fuerza viva del Evangelio. El Evangelio lo recibimos a través de la predicación, a través de la lectura de la Biblia y sobre todo a través de la oración. Pero cuando los laicos, las familias, cuando los sacerdotes se van apartando del Evangelio, entonces se presentan estas situaciones. Se le había dado la espalda al Evangelio. Es decir, no era una vida cristiana alimentada con esa fuerza de la palabra ni con ese bálsamo de la oración. Y ahí vienen las consecuencias. Por eso hay esos tres grandes desafíos que en orden de importancia son alejamiento de la palabra de Dios y de la oración, falta de celo pastoral en los sacerdotes y éxodo de muchos católicos a la herejía. Esas situaciones las conoció San Francisco y las conoció Santo Domingo. Por supuesto, ¿la respuesta cuál va a ser? La respuesta va a ser volver al Evangelio, porque ahí es donde está todo. Y esa es la primera de las grandezas de San Francisco, de todos los santos, pero hoy vamos a reflexionar en San Francisco. Es volver al Evangelio, tomar en serio la palabra de Cristo en el Evangelio. Cuando San Francisco formó su primera comunidad, pues se necesitaba la aprobación de la iglesia. Y entonces le decían allá, los oficiales en el Vaticano le decían, bueno, ¿y cuál es la regla? ¿Cierto? Porque toda comunidad tiene que tener una regla. ¿Sabe qué hizo San Francisco? Y esto es muy notable. Él prácticamente se puso a copiar frases y frases del Evangelio. Entonces llegó allá donde todas esas oficinas del Papa, y llegó allá y dijo, mire, esta es la regla. Y la regla era prácticamente todo lo que dice Jesús en el Evangelio. Que hay que orar, que hay que perdonar, que hay que llevar una vida de conversión, que hay que darle el primer lugar a Dios. Entonces San Francisco de Asís, y aquí termino la parte del contexto, San Francisco de Asís debemos entenderlo como ¿qué? Como parte de un movimiento de retorno al Evangelio. Santo Domingo de Guzmán pertenece al mismo movimiento. Si miramos, por ejemplo, San Norberto, el fundador de los premonstratenses, otra comunidad, el mismo movimiento. En esa misma época surgen los carmelitas, la primera versión de los carmelitas, como nosotros los conocemos, frailes carmelitas, en el mismo movimiento. Los agustinos tienen su primera expresión hacia 1250, pocos años después de la muerte de San Francisco. Es decir, que hay todo un movimiento en la iglesia que es volvamos a las fuentes, volvamos al Evangelio, tomemos en serio a Dios. Tomemos en serio su palabra. Ese es el evangelismo. Y San Francisco de Asís es tal vez el exponente más notable de ese evangelismo.
Hay que notar que hubo un evangelismo católico, que es el que está representado por santos como Norberto, como Domingo de Guzmán, como Francisco de Asís, como Clara de Asís, como Tomás de Aquino, como San Buenaventura. Toda esta gente es de la misma época. Ese es el evangelismo católico. Pero cuidado, que hubo también un evangelismo sectario, que es el de unos grupos que utilizaban también la Biblia, pero no estaban en comunión con la Iglesia Católica. Entonces ahí encontramos grupos como los albigenses, grupos como los cátaros, grupos como los valdenses. Esos son grupos que conocemos por la historia de estos santos. Entonces, aquí terminamos la primera parte. Contexto histórico, siglo XIII, grandes desafíos. ¿Qué tienen en común esos desafíos? Nos hemos apartado del Evangelio. ¿Cuál es la respuesta? El evangelismo. Hay un evangelismo cristiano y católico, que es el de todos estos santos, y hay otro evangelismo que se desvía y que entonces ya supone una separación. De ahí viene la palabra secta. Secta. ¿De dónde viene la palabra secta? Viene de un verbo en latín que es el verbo secare. Secare no quiere decir secar como decimos nosotros cuando se seca una olla o se seca uno el cuerpo. Secare en latín quiere decir cortar. Y sectum quiere decir lo que ha sido cortado. Una secta es el que se ha cortado, el que se ha separado de la fe. Ese es el contexto. Siglo XIII, movimiento de evangelismo. Hay varios santos, hay algunos herejes. Ahí está San Francisco de Asís como grande entre los santos de este movimiento de evangelismo. Bueno, pasamos a la segunda parte. La predicación tiene tres partes, la de hoy. La segunda parte tiene que ver con las cinco llagas gloriosas de nuestro Padre San Francisco. Ya vamos a explicar por qué utilizamos el número 5. Y la tercera parte va a ser una pequeña conclusión para mirar cómo esto lo podemos vivir en nuestra propia vida cristiana. Entonces, pasemos a la segunda parte, que es la de las llagas. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz, fue crucificado, y habiendo ya fallecido, un soldado con una lanza le atravesó el costado. Así vemos que el cuerpo de nuestro divino Salvador fue azotado horrorosamente, derramó sangre con profusión, pero en todo su cuerpo santísimo, sobre todo se destacan ¿cuántas llagas? 5 llagas. ¿Por qué resultan 5? Porque son las 2 de las manos, las 2 de los pies y la herida del costado. Por eso salen 5 llagas, las 2 de las manos, 2 de los pies y la del costado. Siempre los grandes santos, los místicos que llamamos esa gente verdaderamente enamorada de Dios, han destacado esa quinta llaga, la llaga del costado, porque la ven como una puerta de entrada al corazón de Jesús. El hecho es que esa es la importancia de estas 5 llagas. Francisco de Asís fue un hombre realmente fascinado por el Evangelio, como ya explicamos. Fue un hombre apasionado por el reino de Dios y fue un gran contemplativo. Contemplar significa mirar con mucha atención y amor. Por eso a veces se dice de los niños o de las niñas, ¡ay, esta niña está muy contemplada! Contemplada quiere decir que tanto la han visto y la ven y la cuidan y la miman que ya está prácticamente malcriada. Entonces, ¿contemplar qué significa? Ver con frecuencia, con atención y con amor. Y San Francisco de Asís fue un gran contemplativo. Ahorita que estábamos en la novena, qué textos tan bonitos de esa novena, se hablaba de cómo Francisco contemplaba las maravillas de Dios y contemplaba a Dios mismo a través de la naturaleza. Decía, hizo del mundo una ventana de Dios, la oración que tuvimos ahora.
Pero si nosotros vamos a las biografías de San Francisco, nos encontramos que su principal centro de contemplación, ¿cuál era? ¿Qué era lo que él más contemplaba? La naturaleza, dicen ustedes, mucho cine y poca lectura. ¿Qué era lo que más contemplaba San Francisco? Los animales, mucho cine y poca lectura. ¿Qué era lo que más contemplaba? Cristo. Uy, por ahí hubo alguien que lo dijo. ¿Cuál es? Cristo. Cristo. ¿Y en qué momento Cristo? Crucificado. El centro, ay, qué bueno que estemos aquí reunidos. El centro de la contemplación de San Francisco es la cruz. Porque donde se muestra todo el amor, toda la paciencia, toda la misericordia, toda la dulzura de Dios, la fuerza salvadora de Dios, ¿en dónde aparece? En la cruz. Entonces, si yo miro, por ejemplo, un palo de mango, como se decimos aquí en la costa, si yo miro un palo de níspero, si yo miro un árbol, una palmera, si yo miro un ratoncito, una mariposa, o si yo miro un atardecer, ahí puedo descubrir a Dios. Pero ¿en dónde ha mostrado Dios toda su misericordia, su paciencia, su fuerza salvadora, su capacidad de levantar al hombre hundido en el pecado? En la cruz. Porque ese hombre que está hundido en el pecado, vamos a pensar, por ejemplo, una persona llena de vicios, una persona, dos, tres mujeres, negocios puercos, orgulloso, arrogante. Si ese hombre ve un hermoso atardecer, pues disfruta el atardecer, pero tal vez eso no lo va a llevar a la conversión. Si ese hombre, en cambio, se pone a mirar las llagas de Cristo y por qué está Cristo en la cruz, solo hay una respuesta. ¿Por qué está Cristo en la cruz? Dice el credo, por nosotros y por nuestra salvación. Entonces la cruz, la bendita cruz de Cristo, es al mismo tiempo la revelación de la seriedad del pecado y la revelación de la seriedad del amor. ¿Sí me oyó bien? La seriedad del amor. No amor serio en el sentido de amor bravo, como cuando uno dice, uy, mi papá se puso serio. No. Seriedad del amor quiere decir, Dios nos ha amado en serio, nos ha amado hasta el fondo, nos ha amado sin límites, nos ha amado de manera irreversible. Cuando una persona es seria, dice algo y después nos está echando para atrás. Yo le dije que le iba a comprar su casa, yo soy un hombre de palabra, yo le dije, yo le cumplo. Esa es una persona seria. Pues Dios nos ha amado seriamente. Dios nos ha amado hasta el fondo. Dios nos ha amado con todo su ser. Dios nos ha amado irreversiblemente. Dios nos ha amado sin límites. Eso es lo que significa la seriedad del amor. Entonces, ¿por qué es irreemplazable la cruz de Cristo en la vida de San Francisco de Asís? Porque en ninguna parte yo puedo ver todo el amor de Dios como lo veo en la cruz. Yo creo que toda la porciúncula es la iglesia de la porciúncula. Yo pienso que es más pequeña que este salón que está aquí. Es tan pequeñita que cuando empezó a llegar muchísima gente, devotos de San Francisco, empezaron a llegar, no sabían qué hacer los frailes con tanta gente. Entonces, ¿qué se inventaron? Hicieron una iglesia grande, pero tampoco podían derribar la iglesia chiquita. Entonces, si usted busca en internet, ahora que sea curioso y si le da el tiempo, vaya y mire en internet porciúncula y busque, y usted verá que es una iglesia chiquita que está entre una iglesia grandota. ¿Y cómo es eso de una iglesia entre otra iglesia? Ah, pues que la iglesia pequeñita, la de nuestro padre San Francisco, no la iban a deshacer. Pero al mismo tiempo, no cabía la gente, no se podía peregrinar. Entonces hicieron una gran iglesia. Ese era un lugar favorito de él. Y él se dedicaba días, a veces semanas, a la oración. Le encantaba el orar con los hermanos. Era feliz proclamando la palabra de Dios, orando con los salmos.
Ese fue un lugar favorito de Francisco. Pero luego hay un monte que queda por esa misma región, una montaña llamada Alvernia. Alvernia. Y resulta que en esa montaña tuvo después Francisco otro lugar favorito para sus plegarias. De modo que cuando iba a hacer un retiro todavía más estricto, si se quiere, prácticamente en soledad, se iba para esa montaña, para el Alvernia. Estas palabritas cópielas por ahí para que luego las busque. Porque mire, sobre esto hay películas en internet, sobre esto hay información, hay fotos. Y es bonito ver eso. Es bonito ver eso porque esos fueron los lugares donde este hombre desarrolló esa vida tan santa. ¿Qué le pasó a nuestro padre Francisco? Él ya tenía sus años. Ya tenía sus años, unos años dedicados al testimonio, a la oración, a la vida con los hermanos. Y se fue en alguna ocasión allá al monte Alvernia. Y estaba en oración. Y han de creer ustedes lo que ha pasado. Tiene una visión este hombre y se le aparece ¿quién? Jesucristo. Jesucristo crucificado se le aparece. Como Francisco era un gran contemplativo de la cruz, pues digamos que fue como un regalo doble para él, poder ver así a Cristo que estaba como vivo, ahí se le aparece y entonces sucede algo único en la historia de la iglesia hasta ese momento. ¿Cuáles son las grandes llagas de Cristo? Las dos de las manos, las dos de los pies, y la herida del costado. Y resulta que de esas llagas, en la imagen que se le apareció, salieron unos rayos de luz. Y el rayo de la mano derecha de Jesús fue a dar a la mano derecha de Francisco. Y el de la mano izquierda de Jesús a la mano izquierda de Francisco. Y los rayos de los pies a los pies de Francisco. Y por supuesto, el corazón también dejó salir un rayo muy potente, como de luz, y ese rayo se estrelló en el pecho de Francisco. Ya esa visión significa muchísimo. Si usted lee la carta a los Colosenses, Colosenses capítulo primero, usted se da cuenta de que el apóstol San Pablo dice: yo completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo. O sea que nosotros los cristianos estamos todos llamados a unir nuestros dolores a los dolores de Cristo. El cristiano nunca sufre solo. El cristiano siempre, si va a sufrir, que eso le puede pasar a usted, me puede pasar a mí en cosas chiquitas, cosas medianas, cosas grandes, uno siempre tiene que llamar a Cristo. Por eso hay un salmo que yo recito con frecuencia, que dice: recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. El odre es donde se recogen líquidos. Entonces, ese salmo que está diciendo que mis lágrimas no se pierdan, mis lágrimas no se pueden perder. Recoge mis lágrimas en tu odre, recoge mi llanto. El cristiano nunca sufre solo. El cristiano, todo sufrimiento debe unirlo a la pasión de Cristo. Todo cristiano. Pero estamos ante el caso de un cristiano absolutamente enamorado de la grandeza de Cristo. Este cristiano se llama Francisco de Asís. Y resulta que San Francisco tiene esa visión y esas luces, esos rayos salen de esa visión. ¿Y usted sabe lo que le pasó al cuerpo de Francisco? ¿Cómo se llama eso que le quedó a él? Los estigmas. Los estigmas. ¿Ve? Eso quiere decir que Francisco quedó herido en su cuerpo. Su cuerpo quedó estigmatizado. De manera que en los pies, en las manos y en el pecho de Francisco estaban las heridas de Jesucristo. Hay otros casos de estigmatizados. Algunos estigmatizados espirituales y otros estigmatizados corporales, con heridas que se han podido ver. Así, por ejemplo,
No hace mucho, ah, ya lo mencionaron, ¿no? ¿Cuál es ese santo sacerdote capuchino? Para que ustedes vean que los capuchinos tienen santos. ¿Se llama padre qué? Pío. De Pietrelcina. Pietrelcina se llama ese lugar. Padre Pío, famoso padre Pío de Pietrelcina, también estigmatizado. Ustedes habrán visto fotos de este venerable padre, que él utilizaba una especie de guantes, pero guantes que sobresalen los dedos para celebrar la misa. Y cuando celebraba la Santa Misa, el padre Pío, que también es de la familia franciscana, por supuesto, cuando el padre Pío celebraba la misa, le sangraban las llagas de las manos, porque estaba estigmatizado. Había recibido los estigmas. La palabra estigma viene del griego y es una palabra que significa algo así como la señal. Había recibido las señales de Cristo. Por eso, en el oficio de vísperas de San Francisco de Asís, cuando ustedes recen vísperas el próximo 4 de octubre, pongan cuidado, porque en la antífona del cántico evangélico del oficio de vísperas se habla de las llagas. Las llagas, llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, las señales de Cristo. Entonces San Francisco quedó sellado. San Francisco recibió esas señales que se llaman los estigmas. ¿Y qué indican esos estigmas? ¿Qué están diciendo? Que ese hombre está asociado. ¿A quién? A Jesucristo. Fíjense que eso es muy bonito porque esa es una señal del amor. El amor se caracteriza por eso. Donde tú vayas, yo voy. Lo que a ti te pase, que me pase a mí. Si tú estás bien, yo quiero estar bien. Si tú vas a sufrir, yo quiero sufrir contigo. Porque el amor es unidad. El amor, el verdadero amor, amor de amistad, amor de unión, siempre es así. Por eso el libro de Ruth nos cuenta una historia muy bonita de una mujer precisamente llamada Ruth, que en contra de lo que dicen todos los chistes bobos, esta mujer se llevaba muy bien con la suegra, la cual se llamaba Noemí. Noemí y Ruth. Y resulta que Ruth era la nuera, pero resulta que el hijo de Noemí, es decir, el esposo de Ruth, se murió. Y entonces Noemí, que era judía, le dijo a Ruth, mira, ya devuélvete a tu pueblo. Ruth era de Moab, otro reino. Noemí le dice, vete. Y Ruth le dice, no, yo me quedo contigo. Había aprendido a valorar, a querer a esa santa mujer, a Noemí. Y Ruth, aunque era extranjera, se fue con Noemí. Eso es propio de la verdadera amistad. No, yo no me voy. Yo mejor me quedo contigo. Lo mismo sucede con dos grandes amigos de los que nos hablan los libros de Samuel. Los libros de Samuel nos hablan de la amistad entre dos, que son el rey David y Jonatán, que era el hijo de Saúl. Estos dos eran grandes amigos. Y resulta que Jonatán, que era el heredero al trono, cuando se dio cuenta que el papá, llamado Saúl, perseguía a David, Jonatán se puso de parte de David y dijo, yo estaré contigo. Esa es la señal del verdadero amigo. Por eso se dice que los amigos se conocen sobre todo en los momentos difíciles, porque ahí es donde se sabe con quién se queda uno. El falso amigo se va, el verdadero amigo se queda. Entonces nosotros, cristianos, como verdaderos amigos de Jesucristo, estamos llamados a pasar por todo lo que viva Jesucristo. Porque es que hay cristianos que solo quieren estar con Cristo en el momento de la hosana, y el momento del aplauso, y el momento de la alegría, y el momento del triunfo. Pero no, el verdadero cristiano está con Cristo en todas. Si llega el momento en el que los cristianos son perseguidos, pues que Dios nos dé fortaleza, pero hay que estar con Cristo. Si hay momentos en que la fe cristiana es respetada, valorada y se le da su lugar, ahí estamos, en las buenas y en las malas. Eso es ser verdaderamente amigos, verdaderamente enamorados. Lo mismo sucede en el matrimonio. Aquí, ¿cuántos son casados, por favor?
levantar la mano los casados, mire, hay un buen número. ¿Qué dicen en el matrimonio? Dice, mire, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad, como quien dice, en las buenas y en las malas. Ese es el verdadero amor, esa es la verdadera amistad. Como Francisco de Asís era un enamorado de Cristo, él sentía eso, él sentía, si a mi Señor lo han crucificado, yo debo estar crucificado también. Y Dios se lo concedió, porque le regaló los estigmas. No se nos olvide una cosa que debo decir antes de continuar esta hermosísima historia de nuestro Padre San Francisco. No se nos olvide que hay estigmas místicos recibidos de manera mística, como los del Padre Pío o los de San Francisco de Asís. Pero hay otros que han recibido otros estigmas que no son místicos, sino del martirio. No se nos olvide que el Estado Islámico, han oído hablar del Estado Islámico, estos bárbaros fundamentalistas han decidido crucificar a algunos cristianos y algunas cristianas, sobre todo a las cristianas, para más humillarlas y para más hacerlas sufrir. Entonces han crucificado, y evidentemente esos mártires que han muerto de esa manera llevan las señales de Cristo. No las han recibido místicamente, las han recibido en la persecución. Esos también son estigmatizados. Entonces ya vemos que San Francisco, estando en su oración allá en el monte, ¿sí se acuerda cuál es el monte? Alvernia, eso me gusta, la gente atenta. Por favor, a los que no estén atentos, no darles lo que se iba a dar después, porque no estuvieron atentos. No les anuncio que es posible que les den, porque no tengo certeza que tal salgan con un vasito de agua o algo. Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que San Francisco en el monte recibió los estigmas. Los estigmas recibió San Francisco. Esas son las cinco llagas. La gente que ya tenía certeza de la santidad de Francisco, al verlo así, lo llamaban, como decía el himno hermoso que teníamos en los gozos de la novena de San Francisco, lo llamaban el hermano crucificado, lo llamaban el crucificado. Y es esta una de las razones principales por las que a San Francisco se le conoce como el ser humano más semejante a Jesucristo en toda la historia, porque hasta en eso, un hermano crucificado. Él casi no podía caminar, imagínate, con esas llagas terribles en los pies, él no podía caminar. Entonces él andaba en un burrito, lo llevaban los frailes en un burrito. Y la gente, gozosa de ver llegar el burrito por el pasajero, por Francisco. Porque era como sentir que Jesucristo crucificado los venía a visitar. A mí esto me parece muy bello. Tenemos que pedirle a San Francisco también que visite nuestros conventos, nuestras casas, nuestras vidas. Y bueno, vamos a terminar esta parte de las cinco llagas, que es tan hermosa. Recuerde que todo esto usted lo puede mirar, hay películas muy bonitas sobre esto. Hay fotos de los lugares que les he mencionado. Entonces, ¿cuáles son? ¿A qué llamo yo las cinco llagas espirituales de San Francisco? Son los cinco principios de la vida franciscana. ¡Cinco! Apúntelos, usted por ejemplo, que es juiciosa, no como otras personas. Cinco, las cinco llagas espirituales. Es decir, ¿qué son las llagas de Cristo? Las llagas de Cristo son como fuentes, ¿no? De misericordia, de amor. Las llagas de Francisco son como inspiración para nosotros. ¿Cuáles son las cinco llagas de la espiritualidad franciscana? Son las siguientes. Primero, la pobreza. Segundo, la alegría. Tercero, la fraternidad. Cuarto, ¿cuál es la cuarta? Que no se me olvide la cuarta, Dios mío. Humildad. Muy parecida a la humildad. Minoridad. La minoridad.
Y la quinta, la paz. Los cinco pilares de la espiritualidad franciscana, que los asociamos con las cinco llagas de Francisco. Se los repito, ahora que ya la memoria va funcionando mejor. Entonces, mire, primero, pobreza. Segundo, alegría. Tercero, fraternidad. Cuarto, minoridad. Y quinto, la paz. El saludo franciscano, ¿cómo es? Paz y bien. Hermoso saludo. Hermoso saludo. Hay otro santo de nuestra Iglesia Católica que se asocia con el don de la paz. Un gran exorcista también, San Benito. San Benito de Nurcia. A él se le asocia con la palabra paz. Pax. Se le suele escribir en latín. La paz. Entonces, en latín también se cita a veces el saludo franciscano. En latín se dice pax et bonum. Pax et bonum es el saludo en latín. Paz y bien en nuestra lengua. Por última vez, las cinco llagas, las cinco fuentes de la espiritualidad franciscana: pobreza, alegría, fraternidad, minoridad y paz. Pero hay una relación muy bonita en ellas. San Francisco, vamos a explicarlas así muy cortico, si acaso me vuelven a invitar, entonces ya hacemos un retiro específicamente sobre espiritualidad franciscana, que es muy hermosa. Entonces, mire, empecemos por la pobreza. Pobreza. ¿Qué es la pobreza? Mire, todas las cinco llagas espirituales o cinco pilares de San Francisco, acuérdese de mí en esto, hay que leerlos en clave positiva. Si usted quiere entender un poquito del corazón de San Francisco, estos pilares hay que leerlos en clave positiva. ¿Qué queremos decir? Si usted mira la pobreza en términos negativos, ¿qué es? Pobreza en términos negativos es el fruto de la injusticia, porque se roban la plata, porque no pagan lo que es. Pobreza es marginación. No ese es el sentido franciscano. No es que Francisco esté de acuerdo con eso, ni que Francisco quiera eso. Entonces, ¿cómo es la pobreza según esta espiritualidad? Es la victoria sobre toda codicia. ¿Qué es pobreza en el sentido franciscano? Acuérdese, todo en la espiritualidad franciscana hay que leerlo en clave positiva. Porque este es un hombre precisamente sellado con la alegría, ¿no? Entonces, ¿qué es la pobreza? La pobreza es la victoria sobre toda codicia. Fíjese que nos dice el apóstol San Pablo que la codicia es el origen de todos los males. Porque la codicia es escoger un bien chiquito despreciando el bien grande. ¿El bien grande cuál es? Dios. Cuando yo pongo el dinero por encima de Dios, escogí el bien chiquito, que es el dinero, por encima del bien grande, que es Dios. ¿Ve? Ahí me equivoqué. Porque hay que escoger el bien grande. El bien grande es Dios. Hay que escoger a Dios. Entonces, ¿la pobreza qué es? La pobreza es la conciencia y certeza de dónde está el bien grande. Y como tengo claro ese bien grande, mi corazón está libre de toda codicia. Y por consiguiente, no quiero apegarme a nada. Porque todo apego que yo tenga es una esclavitud. Ese es el sentido de la pobreza. Entonces, la pobreza está relacionada con otra palabra muy bonita y muy franciscana, que es la libertad. La persona que está aferrada, este es mi carro, esta es mi casa, esta es mi opinión, esto es lo único que vale, esa persona no tiene paz, esa persona no es libre porque está encadenada. En cambio, el que está con el corazón verdaderamente victorioso porque lo tiene por encima de toda codicia, esa persona, ¿qué le pasa? Es libre. Entonces, ¿ya entendió el primero? Son cinco, ¿no? Primero es pobreza. ¿Pobreza qué es? Victoria sobre toda codicia, porque yo sé dónde está mi verdadero bien. Por ahí derecho vamos entendiendo la segunda de las llagas espirituales, manantial de bendición de nuestro Padre San Francisco. ¿La segunda cuál es? La alegría. Nos dice Santo Tomás de Aquino, que casi fue contemporáneo, bueno, de hecho, cuando Francisco ya era un hombre adulto,
Santo Tomás era un niño pequeño y ambos estaban en la misma Italia. ¡Qué cosas maravillosas hace Dios! Santo Tomás de Aquino nos dice que la alegría es el fruto natural del encuentro con el bien. ¡Qué explicación tan bonita! ¡Ay, es que estos santos de nuestra iglesia! Fíjense lo que dice Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es la alegría? Es el fruto natural del encuentro con el bien. Entonces, si yo me encuentro con algo bueno, con algo que me hace bien, con algo que es mi bien, ¿qué siento? Alegría. Por eso el enamorado, cuando ve a su enamorada, siente alegría. ¿Por qué? Porque siente que ella es un bien. El papá que abraza a su hijo, es su primer hijito, lo abraza, seguramente llora de alegría. ¿Por qué? Porque es un bien. Entonces, la alegría franciscana, ¿en qué consiste? En el encuentro renovado con el bien mayor. ¿Y cuál es el bien mayor? Dios. ¿Y dónde me encuentro con Dios? Sobre todo en la oración, pero no solo en la oración. De ahí van a salir muchas otras fuentes o ramas. Por ejemplo, yo puedo descubrir a ese Dios en el esplendor de la naturaleza. ¿Ve? Que es muy franciscano eso. O puedo descubrir a ese Dios en la palabra, en la escritura. O puedo descubrir a Dios en los pobres. Francisco fue un gran apóstol de los leprosos, los más marginados de su época. Francisco sirve a los leprosos porque en ellos reconoce a Cristo, que dijo: estuve enfermo y me fuisteis a visitar, me atendisteis. Entonces, ¿alegría qué es desde la perspectiva franciscana? Es el encuentro renovado con el bien mayor, que es Dios, sobre todo contemplado en la oración. Entonces, fíjate, la pobreza, clave positiva, por favor, no se pierda la clave positiva. La pobreza es victoria sobre toda codicia. Entonces yo no estoy amarrado, como no estoy amarrado, soy libre. La pobreza. Segundo, alegría. La alegría, ¿en qué consiste? Encuentro renovado con el bien mayor, sobre todo a través de la oración. La tercera es la fraternidad. Es muy hermoso ver cómo llega San Francisco de Asís a la fraternidad. Algunas personas creen que se debe simplemente a su temperamento, porque este era un hombre muy sociable, muy sociable. Él desde muchacho tenía como un don para atraer la gente, de esos personajes que se dice el alma de la fiesta, ¿no? Ese era Francisco de Asís. Pero la fraternidad de él no es simplemente fiesta. La fraternidad de él tiene una raíz más profunda. ¿En dónde tiene su fuente la fraternidad? En la filiación. ¿Qué es filiación? Filiación es la característica de ser hijo. A ver, yo, dijimos, segundo principio de la alegría. ¿Mi alegría de dónde viene? Del encuentro con el bien mayor. El bien mayor es Dios. Descubro que ese Dios es mi padre. Esa es mi alegría, yo soy su hijo. Pero inmediatamente caigo en cuenta de algo. Y este hermano querido, ese también es... ¿También es qué? Hijo, claro. Porque Dios también lo amó a él. Y esta hermanita, la llamo hermanita porque ella también es hija. Entonces, eso es lo que se llama espiritualidad franciscana. La fraternidad nace de la filiación. Entonces, ¿qué es la fraternidad? Es el encuentro con aquellos que han nacido del mismo amor que a mí me engendró. Esa es la fraternidad. Por eso la fraternidad franciscana no es simplemente un asunto de simpatía, porque la simpatía es pura carnalidad. La simpatía, ¿qué es? Usted me cae bien, en cambio usted me cae mal. Allá al de atrás, me caes bien, usted me cae mal. Esa es la simpatía. Lo que viene de la carne siempre es así. Siempre hay gente que digo me cae bien y hay otros que voy a decir me cae mal. Esa no es la fraternidad franciscana. La fraternidad franciscana es
la conciencia de que hay otros que han nacido del mismo amor que a mí me engendró. Es el reconocimiento de que hay otros. Fíjate que cuando uno habla de esto, le empiezan a desaparecer los enemigos. Ya vamos llegando a la palabra paz. Ya ahí se ve por dónde vamos al camino de la paz. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo descubro que a ti te amó Dios, que a ti te engendró Dios, que por ti derramó Cristo su sangre, que ha querido enviar su Espíritu Santo a ti, como ha querido enviar su Espíritu Santo a mí, como ha derramado su sangre por mí, ¿cómo hago yo para pelear? ¿Cómo hago yo para pelear si me doy cuenta que es una persona amada, amada de Dios? Es muy difícil pelear así. Así no se puede pelear. Por ahí va el camino de la paz. Ese es el camino franciscano. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Llevamos tres. La pobreza, victoria sobre toda codicia. La alegría, encuentro con el bien. La fraternidad, reconocimiento de que el mismo amor que me engendró, engendró a mi hermano. Y de ahí viene otro que tal vez es el más difícil de entender, la minoridad. Minoridad, qué palabra esa rara. Pero resulta que esa palabra la quería mucho San Francisco, porque el nombre que él quiso para su comunidad no fue voy a hacer la orden de los franciscanos. No, él precisamente por humildad no les iba a dar ese nombre. ¿Él cómo los llamó? ¿Orden de qué? ¿Frailes qué? Menores. Menores. OFM, ¿no? Ordo Fratrum Minorum. Los frailes menores. O sea que San Francisco le dio mucha importancia a la minoridad. Minoridad. Minoridad es el sustantivo abstracto propio del adjetivo menor. Si yo soy menor, estoy viviendo la minoridad. Ser menor es vivir la minoridad. Bueno, ¿y qué quiere decir eso de ser menor? Acuérdese que aquí pasa lo mismo que con la pobreza. Cuando uno dice que parte de la espiritualidad franciscana es la pobreza, hay gente que se imagina que uno está diciendo que bueno, vivamos miserables. No, señor, claro que no. No es eso. Lo mismo pasa con la minoridad. La minoridad es ser menor. Y entonces tal vez alguien se esté preguntando, oiga, pero ¿cómo va a ser eso de ser menor? Si yo, por ejemplo, tengo más preparación, ¿por qué voy a ser menor? Si yo, por ejemplo, tengo más autoridad, ¿por qué voy a ser menor? Si yo no he cometido los errores que otros han cometido, ¿por qué voy a ser menor? Entonces, por eso digo que no es tan fácil entender lo de la minoridad. Pero hay un texto bíblico que hay que leer que está en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. ¿Qué dice el capítulo 2 de la carta a los Filipenses? Dice, por allá hacia el versículo 4-5, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, aunque era de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos, y así actuando como un hombre cualquiera, se sometió incluso a la muerte y muerte de cruz. Eso dice la carta a los Filipenses, capítulo 2. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo se anonadó. ¿Qué es anonadarse? Bueno, resulta que eso viene de una palabra del castellano antiguo. En el castellano antiguo existe una palabra que casi no se oye hoy, porque precisamente es de castellano antiguo. Esa palabra es nonada. Nonada. ¿Y una nonada qué es? Pues como decir prácticamente nada. ¿Y anonadarse qué es? Volverse prácticamente nada. Eso se llama el anonadamiento de Cristo. Esa misma palabra se dice en griego con una expresión que algunos de ustedes habrán oído. ¿Quién se acuerda? Se llama ¿la qué? Kenosis. Kenosis.
Y la palabra kenosis también significa abajamiento. Anonadarse es volverse una nonada. Abajarse es ir abajo. Cristo bajó. Cristo se abajó. Pero todavía no entendemos, o sea, ya nos damos cuenta que la minoridad tiene una raíz bíblica. La minoridad tiene una raíz bíblica, ¿por qué? Porque Cristo fue el primero que se anonadó. O sea que sí tiene raíz bíblica. Cristo fue el menor. Cristo descendió, en el credo también decimos, descendió a los infiernos. Una de cuyas interpretaciones es bajó hasta lo más profundo de lo profundo. Porque en latín infierno se dice inferos, que significa lo más bajo de lo bajo. Pero todavía no entendemos cuál es el sentido de eso, hasta que uno empieza a descubrir este pequeño detalle. Es que esa misma palabra kenosis se dice anonadamiento, se dice abajamiento, pero se dice también despojo. A medida que Cristo bajaba, se despojaba. Es lo que leemos en la segunda carta a los Corintios. Nos enriqueció haciéndose pobre. O sea que la minoridad, ¿qué es? Desde la perspectiva franciscana. Póngale cuidado que esto es muy bonito. Clave positiva. No me vaya a interpretar esto como que no, yo como soy aquí, pues una cucaracha, no sirvo para nada. Yo creo que una lagartija vale más que yo. No, la minoridad no es eso, no es complejo de inferioridad. ¿Qué es la minoridad? La minoridad es la resolución del despojo. Se lo digo más claro, resolución de dar todo de mí en favor de mis hermanos para la gloria de Dios. Esa es la minoridad. Entonces, claro, si usted es mi hermana y yo deseo por Cristo y por amor a Cristo servirla a usted, entonces yo me despojo. ¿Y eso qué es? Como declararla a usted digna de atención, de servicio y de honor. Esa es la minoridad. La minoridad es encontrar en todos mis hermanos a quien servir. Es encontrar en todos mis hermanos a quien ayudar. Es encontrar en todos mis hermanos de qué despojarme. Mientras que los codiciosos del mundo siempre se están preguntando, ¿qué más tengo que conseguir? La pregunta extraña de este gran santo Francisco de Asís es, ¿de qué me falta desprenderme? ¿De qué me falta despojarme? Todo el mundo está pensando, ¿yo qué hago para reunir? Y Francisco está pensando, ¿qué me hace falta? Dar. Y en las cartas de San Francisco, él escribió unas cartas que se llaman cartas a todos los cristianos. Me parece que es en la carta número 2 de San Francisco. Tiene esta frase que yo la he considerado una gran luz en mi vida. Dice San Francisco de Asís, cuando llega la hora de la muerte, dejamos lo que hemos retenido y nos llevamos solamente lo que hemos dado. Impresionante, ¿eh? Lo que hemos estado acaparando con codicia, lo que hemos estado reuniendo, se queda aquí en la tierra. Ahí se queda en la tierra. Eso no se va con usted. Entonces, ¿qué es lo único que uno se lleva para la eternidad? Lo que uno ha dado. Por eso, la clave positiva de la minoridad, ¿cuál es? La minoridad es reconocer en todos mis hermanos la posibilidad de mi propia entrega. ¿Qué le puedo dar yo a esta persona? ¿Qué le puedo entregar? ¿Le puedo entregar la fe? Entonces vamos a evangelizar. ¿Le puedo entregar un plato de comida? Entonces vamos a alimentarlo. ¿Le puedo dar un poco de alegría y consuelo? Entonces vamos a dárselo. Esa es la minoridad. Y claro, el que está entregando, el que se está despojando, en todos ve, señores, y de todos se reconoce siervo. ¿No le parece a usted muy bella esa espiritualidad franciscana? Claro, muchos de nosotros estamos tal vez lejos de esto, pero nos dejamos inspirar y vamos caminando aprendiendo de él.
Bueno, llevamos cuatro: la pobreza, la alegría, la fraternidad, la minoridad, que no es complejo de inferioridad, sino encuentro de servicio con mi hermano. ¿De qué me puedo despojar? ¿Qué le puedo dar a este? ¿Qué le puedo dar a esta? Eso es muy hermoso. Y por supuesto, el fruto de todo ello, ¿qué será? ¿Cuál es la última? La paz. Claro, la paz. Es imposible que el que esté libre de codicia, que tiene su alegría en Dios, que reconoce a cada ser humano como nacido del amor de Dios, que además quiere darle a cada ser humano de lo que ha recibido. Dime, ¿qué enemigos puede tener una persona así? Ahí no hay enemigos. Ese es el camino franciscano hacia la paz. La oración famosa, Señor, hazme un instrumento de tu paz, esa oración no la compuso San Francisco. Eso ya está demostrado, que esa oración no la compuso él. Pero aunque no la compuso él, es una oración que expresa bastante bien la espiritualidad de la paz en San Francisco de Asís. Entonces, démosle gracias a Dios y pasamos a nuestra breve conclusión. ¿Esta espiritualidad será para nuestra época? ¿Se puede aplicar en nuestra época? ¿Ustedes qué dicen? Claro. Siguiendo el orden, ¿qué es lo que nos divide? ¿Qué es lo que produce los crímenes? ¿Qué es lo que produce la corrupción? ¿Qué es lo que produce divisiones? ¡Las codicias! ¡Las codicias! Apenas nos desprendemos de esas codicias, ya la cosa cambia. Si empezamos a descubrir nuestro verdadero tesoro en Dios nuestro Padre, ¡cuánta sanación para los corazones en esta Colombia tan herida, tan dividida! ¡Cuánta sanación! Luego el camino de la fraternidad, ¡qué hermosura! El camino no de la simpatía. ¡Ojo! ¡No se confunda! Yo no le dije el camino de la simpatía, porque en términos de simpatía hay gente que me cae bien, pero hay aquí unos cuatro que me caen muy mal. Claro, apenas uno dice eso, ve, ya empieza la división. No es simpatía. La fraternidad franciscana, ¿qué es? Es reconocer en esa que está a mi lado, viene del mismo Dios. Y luego viene la minoridad, que es ¿qué? Despojo. ¿Qué puedo entregar? Y por consiguiente, ¿qué viene? La paz. Esa es la paz. Démosle gracias a Dios por este santo. Vemos que es una espiritualidad actual. Y vemos que es una espiritualidad de comunión. No cabe, por favor, no cabe en una parroquia, no cabe en la iglesia. No debería caber entre cristianos o católicos animosidad o desconfianza o celos. ¿Cómo así? Eso no puede suceder. Tenemos que tener una actitud, orientados por este hermoso ejemplo, tener una actitud de verdadera fraternidad, de verdadero servicio y verdadero encuentro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en principio, en el tiempo.